wait long. Y tarjetas de pago, les recomiendo Enerva.com, la mejor tienda con los mejores precios. Vayan al link de la descripción para que puedan acceder a estas ofertotas de Enerva. Hey chicos, mi nombre es Kenk, sean bienvenidos a un bellísimo super Kenk Show. Saben, no tengo absolutamente nada más que hacer con respecto a... Moría de ganas de hacer un video de este tema, así que aquí está, los mods de Resident Evil 8. Bueno, no todos, por razones obvias no puedo hablar de todos los mods que han venido saliendo de Resident Evil 8, pero hablaremos de algunos que me han parecido súper graciosos, que se han viralizado. ¡Oh, está increíble! La verdad es que la Lady Milfi 3 cudió para un montón de contenido. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Bueno, en primer lugar, un mod que no es tan complejo, es solo un mod en tercera persona. Vemos que han cogido a una de las hijas de la Lady Dimitrescu para... que sea el protagonista. Le han puesto una cámara al hombro como Resident Evil 2 del remake o el 4. La razón, me imagino, debe ser que Ethan no tiene un modelado de cuerpo entero en el juego. Entonces por eso han tenido que elegir a otro personaje para hacer un mod en tercera persona. Bueno, no está nada mal, no está nada mal la verdad. En la cual la hija de Ethan Winters tiene la cabeza de Chris Redfield y es la cosa más horrible, asquerosa del mundo. Pero bastante gracioso también. Marcos RC, que ya hizo en el pasado un mod bastante genial como este de Ricardo Milos en vez de Nemesis en Resident Evil 3. Pues bueno, él nos trae para Resident Evil 8 este mod de Barney, en el que reemplaza a los enemigos del castillo Dimitrescu por Barney el dinosaurio que vive en nuestra mente. Somos esquizofrénicos, ayúdeme alguien. Entonces está bastante genial, la verdad. El amigo Shirako, tiene este mod donde les ha dado nuevos vestidos, nuevos trajes a las hijas Dimitrescu y a la propia Lady Dimitrescu. Y este sí es para que ustedes se queden locos. La verdad, se van a quedar locos viendo la transformación que ha tenido la Lady Dimitrescu. Vamos a esperar que se ponga de pie. Y es que este mod él ha llamado la Lady Dimitrescu así, pero mega sexy, ¿no? Thick. O sea, se le ven las curvas porque tiene un traje súper apegado. Pueden verle ahí. ¡Oh, madre mía! Este sí es excelente mod. Creo que todo el mundo va a querer probar este. Miren esa Lady Dimitrescu. O sea, madre mía. Se ve bastante épico, bastante genial. Esto es lo más cercano de lo que puedo presentar en YouTube, honestamente. Está bastante épico. Y cómo no mostrar pues esta icónica escena de Resident Evil Village que se mostró en un demo y que dio para millón memes, en el cual vemos a Lady Dimitrescu hablando con la madre Miranda y pues aquí ella se aloca un poquillo. Y miren eso, uff. Dark Player Gaming tiene un mod epicardo, pero para Resident Evil 3, reemplaza a Jill Valentine con Lady Dimitrescu. No se lo van a creer quién es el enemigo, o sea, quién es Nemesis. Véanlo bien. O sea, está medio enlazado. ¡Oh! ¡Es Kratos! Lady Milfitrescu, le va a hacer el minijuego. No, escapa Lady Milfitrescu. Está bastante epicardo, la verdad. Me ha gustado full este mod. Creo que sí me pasaría un juego yo así, jugando con la Milfitrescu y teniendo a Kratos persiguiéndote. Qué locura. Bastante genial ese mod, la verdad. Me ha encantado.
de las cosas más creativas que he visto. Obviamente es para Resident Evil 3, pero aún así vale bastante, bastante la pena verlo. ¡Corre, MILF! Y bueno, este es uno que se viralizó bastante. Vemos a alguien con un matamoscas. O sea, básicamente reemplazas un arma por un matamoscas. Y puedes perseguir a la Milfitrescu y darle nalgadas. Madrecita santa, madrecita. Qué epicardo mod, la verdad. Darle con el matamoscas a la Lady Dimitrescu. Vamos a perseguirle de vuelta y ¡ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué bueno! ¡Qué buen mod! La verdad, mega, mega gracioso. ¡Ay, las nalgadas! Tenemos aquí a otro mod. Otro gameplay con el mismo mod. Esta vez de Shirako. Vemos ahí a la Milfitrescu. ¡Corre, muchacho! ¡Dale la vuelta! O sea, esto... Bueno, hubiese sido demasiado pedir a Capcom que ponga esto en el juego. Y que capaz hasta te den un trofeo, ¿no? Puedo darle con el matamoscas ahí. Tac. Tac. Ahora, nótese que el gameplay incluye un efecto de sonido cada vez que le da. Demasiado, demasiado genial, la verdad. Más acá, gameplays de lo mismo. Pueden ver que se les aparecen las piernas. Porque bueno, es un mod un poco experimental. Pero bueno. Ok, acérquensele. A la Dimitrisky. Oh, no hay nadie. Y viene. ¡Oh, por Dios! Sería una Mrs. X. Pero bueno, ahí tenemos otro mod. Esta vez con Thomas el Tren, me parece que se llama este dibujo, que alguna vez fue popular. Yeah. Interesante, la verdad, gracioso. Siempre que hay mods hay que hacer algo de este personaje. Bastante genial, honestamente. ¡Ahí viene! ¡No! Se le voló la cabeza. Y bueno, este canal bastante conocido llamado Holopi acostumbra a hacer remakes de juegos. Esta vez ha hecho un remake de Resident Evil 8. O sea, básicamente ha cogido Resident Evil 8 y lo ha recreado en pues PlayStation 1. Con texturas de PlayStation 1. Como si fuera un título de PlayStation 1. Pueden verlo ahí. Oh, bueno, no está nada mal. ¡Oh, ahí está la Milfitrescu! Aún en PlayStation 1 hubiese sido bastante creepy. Aunque bueno, las cinemáticas, la verdad, en PlayStation 1 eran hechas en computadora. No se hacían nunca con el motor gráfico del juego. Y finalmente un par de mods que no puedo hablar más de esto. En el cual le quitan por completo las prendas de vestir a la Milfitrescu. Y eso fue todo. Entonces, en general, bastantes mods muy epicardos, me han encantado honestamente todos. Este juego se viralizó bastante, me recuerda bastante a, valga la redundancia, a Resident Evil 2. Entonces Resident Evil 2 también fue el Mr. X que dio para montones de memes, montones de mods también. Entonces, he visto esto con Resident Evil 8. Me ha encantado, la verdad. Es un juego muy entretenido, así. The entire bloodline of House Domitresk is done in by the likes of you. De todas formas, déjenme saber ustedes en los comentarios cuál ha sido su mod favorito de Resident Evil 8. No se olviden de suscribir para más actualidad del mundo del gaming, para más Resident Evil en el futuro. Y nos vemos conmigo en el siguiente video.